Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva sobremesa. Hoy 4 de diciembre de 2017, se nos está yendo el año. Un dato importante, ya está el calendario de carnaval, ¿no? 8 de febrero es el jueves de comadres, así que a partir de ahí comienzan todas las otras festividades. Finalmente se dio a nivel nacional, está confirmado el ajuste que va a hacer el presidente de la Nación en los costos políticos del Estado Nacional. 600 cargos políticos quedan afuera de la administración del Poder Ejecutivo Nacional. Son secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y otros cargos más. Leyendo algunos comentarios sobre esta noticia, daban cuenta que si bien es cierto cuantitativamente el número no es tan significativo como se podía pensar, es una clara señal de la administración Macri diciendo que contener el gasto no es solamente achicar costos en cuestiones de tipo social o distintas políticas, ya sea educativas o sanitarias, sino contener el gasto comienza esencialmente por la política. Los especialistas dicen que la política le cuesta mucho dinero a la Argentina y este es un buen momento para comenzar a achicar esos costos de la política y que de una vez por todas logremos el equilibrio fiscal que tanto estamos esperando. Alguna vez se hizo un estudio, Enrique Tanoni, un médico sanitarista, había hecho un estudio sobre cuánto del presupuesto total para la asistencia social, cuánto se iba en burocracia y cuánto llegaba realmente a las personas necesitadas. Un 60% del presupuesto total de asistencia social se quedaba en burocracia. Sueldos, viáticos, transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente el 40% llegaba a aquellas personas que lo necesitaban. Esto también forma parte de este proceso que debemos empezar todos de entender que el buen administrador no es el que gasta poco, sino el que gasta bien. Y hay que empezar a gastar bien en la provincia. Con respecto al ajuste de la política, parece hasta ahora el teléfono de la política no sonó en Jujuy. Bueno sería que empiece a sonar. Como tampoco no sonó, ni sigue sin sonar desde hace más de 2 años, lo que es el teléfono de la modernización del Estado. Nunca se va a poder contener el costo político, nunca se va a poder contener el costo en la administración si no hay un Estado moderno. Jujuy, en algunos ministerios, todavía sigue pagando los viáticos con cheques, lo cual esto implica un descontrol total y absoluto. Pasando a otro tema, el tema directamente relacionado con la ciudad capital. Cuando fue el aumento del boleto, reclamábamos de estos micrófonos la necesidad de hacer una audiencia pública. Lo hemos conversado con concejales en función y con concejales electos. Le decíamos que esta lógica de mandar mail desnaturaliza lo que es una audiencia pública. En una audiencia pública cada uno se para delante de un micrófono y dice su parecer sobre la cuestión que se está debatiendo. Está el proyecto para aumentar una vez más la tarifa del IMSA y nos vamos ya también, como el caso del boleto, muy por encima de lo que es la inflación programada para este año. ¿Qué va a pasar con ese aumento? ¿Se va a llamar audiencia pública o no? Entendemos que sí, que hay que llamar a audiencia pública porque es un servicio público y yo creo que el IMSA también amerita otras discusiones. Ese es uno de los tantos temas que vamos a conversar con el invitado de hoy. Nos va a acompañar el concejal del Partido Justicialista, Miguel Morales. Así que le propongo una brevísima pausa y ya estamos con Morales. Seguimos en Sobremesa. Miguel Morales, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a la teleaudiencia de Canal 2 y por supuesto agradecido a la producción y a los directivos del canal por permitirme expresarme en este medio. La primera pregunta, ¿qué consejo se viene? Bueno, el consejo deliberante que se viene va a haber menos radicales, digamos, o sea, están entrando dos miembros de concejales de la izquierda, uno del Partido Justicialista
y después están entrando tres radicales, o sea que han entrado menos que años anteriores, a pesar que la semana pasada, después de muchos años, renunció, después de dos años renunció Sadir a su banca e ingresó el concejal García, digamos, o sea que ellos van a tener siete concejales, o sea, no tienen los dos tercios, digamos. Pero creo que tiene que venirse un consejo deliberante donde uno ha planteado varios temas que son de trascendental importancia. Y bueno, yo escuchaba en tus anuncios los ajustes y las cosas que se están dando a nivel nacional y que tienen que darse en la provincia y en el municipio. Y bueno, hemos estado charlando algo con el intendente y con el presidente del consejo, y tenemos que charlarlo con los concejales, el cual habría que redistribuir el esquema laboral, ¿no es cierto?, que existe en el Consejo Deliberante. ¿Es dándole muy cara la política en el Consejo Deliberante? ¿Cara me refiero a la cantidad de gente que puede haber? Sí, tiene un número muy importante de gente, que bueno, creo que hay una decisión ya tomada de que este año vamos a hacer una redistribución de los trabajadores que tiene el Consejo Deliberante a áreas donde sean más útiles para la sociedad y donde se evite, ¿no es cierto?, porque convengamos, el municipio tiene montos muy elevados para las contrataciones de servicios de terceros, ¿no es cierto?, que sea cortar el césped, controlar diferentes arterias. Entonces creo que una de las deudas que hoy tiene el municipio es poder hacer un mayor control de las ordenanzas en vigencia, como es el tema del tránsito, el tema que yo vengo planteando, como es el prohibido fumar en lugares públicos, el control de la venta ambulante. Entonces, bueno, creo que ahí hace falta realmente armar unas brigadas, que yo estoy proponiendo, esto lo planteo en la última sesión, ¿no es cierto?, de crear una brigada con gente del Consejo Deliberante, por supuesto con la anuencia del Ejecutivo, porque convengamos que el Poder Ejecutivo es quien tiene ese derecho, digamos, la potestad, claro, para hacer directamente poner en cumplimiento las normas en vigencia. Pero bueno, en este caso creo que corresponde también una colaboración, siempre y cuando hay una anuencia del Intendente, para poder insertar dentro de la sociedad mayores controles a partir de un grupo importante de gente que pueda trabajar, ¿no es cierto?, en diferentes áreas, cumpliendo los horarios directamente en el control exhaustivo dentro del ejido municipal. Concejal, vamos a dos temas urticantes e importantes. Aumento del boleto, lo hemos planteado acá con concejales electos, lo hemos planteado con concejales en actividad. Tenemos un servicio de transporte caro y deficiente en la provincia, la ciudad. Sí, sí, yo he planteado, bueno, a través de las redes sociales también salió lo que he dicho en la sesión y antes también, o sea, yo no comparto varios aspectos, digamos. Primero, lo que usted decía de que las audiencias públicas tienen que ser, como dice la palabra, ser pública, no cibernética, digamos, o sea que directamente a través de ese tema que se usa muchísimo ahora, las redes sociales, bueno, ahora hay que mandar una cartita, como quien se dice, un mail. Claro, entonces con ese mismo criterio yo pensé, ¿por qué no sesionan por WhatsApp? Claro, entonces, y yo lo que, por ejemplo, les dije la vez pasada, cuando se estaba haciendo el famoso nido acá en Cuyaya, no hubo anuencia por parte del centro vecinal, entonces hicieron una audiencia pública con la gente de ahí, que está bien, me parece bien, hubo participación de los vecinos. En este sentido tiene que ser así. ¿Yo qué entiendo de los servicios públicos? Nosotros, por potestad, tenemos que fijar las tarifas, pero quien tiene que estar interiorizado y fundamentalmente dar la anuencia es la gente. ¿Por qué? Porque tanto la empresa de colectivo, como la empresa de recolección de residuos, como otras empresas, ¿no es cierto?, que contrata el Estado, ¿quién paga? El usuario. El municipio no paga, paga el usuario. Entonces, ¿con quién hay que sentarse realmente? Con el usuario, con la persona que es beneficiada o perjudicada, ¿no es cierto?, por las empresas. Entonces, ahí es donde realmente vamos a ver las diferencias que hoy existen. Inclusive, convengamos algo que es muy importante, ¿no es cierto? Yo le he planteado claramente esto, porque dicen, no, pero hay 60.000 personas beneficiadas. No, el tema es el siguiente, el municipio paga por esas personas, ¿no es cierto?, el beneficio que hay, y también, ¿no es cierto?, a nivel nacional, con el CITAO y otros impuestos más, las empresas cobran un monto importante de dinero. Y no se cumplen muchos de los aspectos de la ordenanza. Por ejemplo, la cantidad de colectivos. O sea, el boleto que vale más de 8,40 hoy. Pero por supuesto, vale más, estaban 12 pesos prácticamente, o sea, va a llegar, el monto es bastante elevado. Entonces, ¿por qué vale más? Porque está subsidiado. Claro.
Entonces, y aparte, está subsidiado hasta el combustible. Entonces, directamente, las diferencias que hay son... El otro día lo llamé al secretario del área y le dije, mire, había un colectivo, los colectivos por la avenida Facio van a altas velocidades, ¿no es cierto?, donde cruzan los chicos, todo, entonces hay que llevar un mayor control. Pasó un colectivo de una empresa que viene de Palpalaca, sin patente atrás, a altas velocidades, pechando, y así como eso, varios aspectos más, como el otro día de una de las empresas locales que va a Alto Comedero, me mandaban fotos la gente del lugar, que después me subí al colectivo y lo verifiqué, los asientos hechos pedazos, ¿no es cierto?, de los colectivos. Entonces, hay colectivos que están muy bien. Yo lo desafío a que vea cuánto es la frecuencia del 4 y del 33. No, ya sé. O sea, Media hora, bueno, 40 minutos. ¿Cuál es el tema, digamos? El empresario, para tratar de cumplir los recorridos, le fija tiempos al colectivero. Por supuesto, el colectivero, en este momento hay todos los piquetes de obra que están en el centro y en los barrios, en Chija, Cuyaya, en varios lugares, hace que el tránsito sea más lento, digamos, por la cantidad de vehículos que hay y los problemas que se dan. Se tiene que poner más unidades para poder cumplir los horarios. ¿Cuántos chicos quedan parados, no es cierto? Porque no los cargan en las diferentes paradas o la gente que tiene que llegar horario a su trabajo. Bueno, todas estas cosas son las falencias que no se están cumpliendo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es avanzar fuertemente con una estrategia comunicacional, primero con el perjudicado o beneficiario, que es el usuario, porque es el que paga el boleto. Y después paga los subsidios del gobierno nacional y también paga el municipio, pero es plata de la gente, nadie saca de... Yo no conozco a nadie que saque plata de su bolsillo para subsidiar al transporte, no. Son con los impuestos que paga la gente. En definitiva, ¿con quién hay que sentarse para ver los incrementos? Con la sociedad, con la gente que está en el tema. Nosotros somos simples intermediarios circunstanciales, ¿no es cierto?, de este servicio. Que el servicio, la diversificación del servicio, ¿no es cierto?, se tendría que dar a través de la oferta y la demanda que plantea la gente. Hay países donde está muy avanzado el tema y donde el ciudadano paga un servicio diferencial o no, ¿no es cierto?, según el servicio que le brinda. Entonces es el trato directo entre el empresario y la gente. Yo no conozco empresarios que sean dadivosos, digamos así, o que hagan altruismo poniendo colectivos y que pierdan plata. Eso no hay. Bueno, a ver, acá hay un problema conceptual. Sí. Los empresarios y el municipio creen que a cada persona que se sube al colectivo le hacen un favor en llevarlo. Ah. Y no, esa persona está pagando. Pero por supuesto, y paga, por eso le digo, los costos son mucho más elevados de lo que figuran por los subsidios que tiene, que son tremendamente elevados, digamos. Es más, en este se da por tratar el presupuesto, hay una diferencia importante, ¿no es cierto?, en este momento, entre lo que se pagaba hasta el año pasado, ¿no es cierto?, con los diferentes aportes que hacía el municipio para el tema del BEGU y otros sistemas más que... Al haber ahora esta tarjeta que es importante, ¿no es cierto?, que controla el colectivo, a dónde va, cuánta gente sube y demás, bueno, las diferencias son bastante grandes, entonces el monto que debe desembolsar el municipio es muchísimo más grande que el que hacía otros años atrás. Bueno, todo este tipo de cosas, la plata sale de la gente, no la paga ni el concejal, ni el intendente, ni nadie, la plata sale de los impuestos a la gente. Voy con la última pregunta con el tema del boleto y después pasar a otro tema que también me interesa sobremanera. Sí. Tema del boleto, el municipio argumentó que el BEGU cuesta... Y sí, obviamente, cuesta plata. La pregunta es, ¿por qué ese dinero no sale de donde estaba previsto, que era del juego? Bueno, también lo hemos planteado. Fue el otro día la secretaria de Hacienda que veamos el tema del presupuesto y el incremento que hay es muy alto, por eso te decía, para pagar el BEGU. Y yo me digo, bueno, le digo, pero acá hay un proyecto que era de los propios concejales radicales, ¿no es cierto?, que tenía que salir de un impuesto a los juegos de azar, que a mí me parece perfecto, como pasa en la mayoría de las provincias argentinas. Entonces, no sé qué está pasando porque ahora el gobierno provincial, municipal y nacional son del mismo signo político, o sea que eso se tendría que estar estableciendo. Hay alguien que está impidiendo, ¿no es cierto?, que eso se dé, que es muy importante. ¿Y por qué? Porque fíjate vos que en el presupuesto municipal gran parte de los recursos van para pagar la difusión, los alquileres y el BEGU. Y no van a la obra pública, o sea, los recursos que recauda el municipio no van a parar la obra pública. La obra pública del municipio, que es fantástica lo que se ha hecho el último año, hay que reconocer de la oposición, pero son todos recursos nacionales o internacionales donde nos estamos endeudando o donde se están consiguiendo montos de diferentes maneras, pero no así de los recursos del ciudadano. Entonces, esto es lo que hay que modificar y la mejor forma de modificarla es que a través de la cantidad de los casinos que están en Jujuy, hagan los aportes correspondientes para que directamente esos recursos
en vez de afectarlo para pagarle a la empresa colectiva, vayan a las obras para los vecinos. Creo que es muy importante. Y bueno, yo espero que realmente ahora se dé, pues ya hace 2 años, ¿no es cierto?, que está esta gestión, y ya tendría que tener la legislatura y la municipalidad acuerdos necesarios para directamente aplicar esta sanción, no sanción, sino es un impuesto lógico, ¿no es cierto?, a las empresas que tienen los servicios acá en Jujuy, ¿no?, que son los servicios de juego. Pasamos a otro tema que me interesa sobremanera, por lo que usted acaba de decir me preocupa. ¿Qué va a pasar con el aumento tarifario que está pidiendo LINSA? Bueno, primera pregunta, ¿tiene que haber audiencia pública o no? Por supuesto que tiene que haber audiencia pública, es necesario. O sea, el LINSA, convengamos, es uno de los impuestos, porque no es una tasa. O sea, el que paga recolección de residuos al municipio es una tasa. El que paga LINSA es un impuesto, porque directamente no solamente tiene que pagar, sino que también mandan la intimación judicial, ¿no es cierto?, para resolver los problemas, entonces se convierte en un impuesto. Esta imposición, ¿no es cierto?, que hay hacia los vecinos de diferentes zonas, también hay gente que dice, no, el servicio es bueno, es mejor que los otros, no hacen paro, tiene mejor equipo. En este momento, a través de lo que va a ser, cuando funcione GIRSU, tendría que ser igual, digamos, entonces no hay por qué pagar el tema diferencial. Pero ¿sabe qué? Hasta que funcione GIRSU, que la verdad yo lo veo bastante verde, ya... la provincia ya, verde. Claro, verde, pero no tanto. No tanto porque está LINSA. Yo creo que la provincia verde es incompatible con LINSA. Bueno, por eso, LINSA es uno de los lugares del país que se paga más elevado, digamos, y el servicio que tiene que cumplir, yo me leí varias veces lo que es el contrato de concesión con LINSA, y realmente hay cosas que primero que no se cumplen, y después creo que la empresa tiene que dar un servicio permanente, constante, y tiene que ser el vecino que saca su basura, el vecino que recibe los servicios de LINSA, ir a una audiencia pública y decirme, estamos invirtiendo tanto para que nos lleven la basura y queremos que el servicio sea tanto. Entonces, bueno, ahí yo necesito otra cosa. Sí. Yo necesito que alguien, que no sé si puede ser un vecino común, porque no, hay documentación a la cual no tiene acceso, sino decirle, señor LINSA, usted incumple el contrato en esto, usted lo incumple en esto, usted me tendría que haber puesto un horno autoclave y no lo puso. ¿Hace cuántos años? Y ya hace varios ya de la concesión, y tenía que, al año que lo compró, tenía que de habérselo entregado al municipio. No hay horno de autoclave en Jujuy. Los patógenos se siguen tirando a cielo abierto. Así es, sí, se tiran a cielo abierto y se lo tapan. Eso lo puedo comprobar, patógenos se los tiran directamente y se los tapan. Eso es prohibido, las normas internacionales y nacionales prohíben terminantemente arrojar los patógenos en una superficie, mucho menos si realmente el centro de posición final donde se tiran no está impermeabilizado y con las protecciones adecuadas. No se lo puede quemar, inclusive antes, ¿no es cierto?, que salga el autoclave, había los hornos pirolíticos, digamos, que han salido de funcionamiento por los gases que emanaba y directamente el nivel de contaminación. Convengamos, ¿no es cierto?, que el tema de los patógenos tiene un problema muy serio. Se recoge de los sanatorios y los hospitales y ahí puede haber diferentes enfermedades de gran envergadura. Inclusive, fíjate que han pasado hechos muy fuertes en el tema de que se decía de que había virus, ¿no es cierto?, en los diferentes hospitales, y eso, los virus interhospitalarios, claro, decían. Bueno, es lo mismo que va en la basura. Entonces eso, se lo arroja en un lugar donde van los perros, mueven, lo tapan con tierra. Bueno, es complicado, más donde también al lado se tira la basura y se la quema, digamos. Todas estas cosas son totalmente ilegales, digamos, y que no se tendría que hacer. Es más, en la finca El Pongo, donde se tira esto, siempre está previsto, ¿no es cierto?, que en el suelo, los capilares, ¿no es cierto?, que van saliendo, eso una vez que se va descomponiendo, se forman los lexiviados, que normalmente se denominan, y eso venía para el río. Altamente contaminante. Claro, y ese río grande es el que riega gran parte de la fruta hortícola nuestra, y también más abajo, ¿no es cierto?, la zona de San Pedro, el Edema, por ahí, el agua potable que toma la gente. Usted sabe que al decir esto corre un riesgo, ¿no?, que lo suspendan del PJ. ¿Por qué? Ya me suspendieron. Me suspendieron. Pero ahora, por decir que está en contra de LINSA, lo pueden suspender, bueno, del Partido Justicialista. Me enteré ahí que a través de comentarios que aparentemente me habrían suspendido porque convoqué al Congreso Partidario. Bueno, yo es realmente chistoso. Es más, he estado viendo, conozco bien la carta orgánica del partido,
El artículo 66 de la Carta Orgánica Partidaria dice que ningún afiliado que no tenga los aportes al día no puede ser candidato ni provincial, ni municipal, ni mucho menos candidato a la autoridad partidaria. Y cuando uno paga sus aportes, ¿no es cierto?, tiene que esperar 2 años para ser candidato. O sea, ponerse al día y esperar 2 años. Eso dice la Carta Orgánica, es taxativa el artículo 66. Bueno, pero lamentablemente estoy viendo ahí que, y estuve preguntando, fui a preguntar ahí al partido que están ahí, y bueno, ¿quiénes estaban al día con los aportes partidarios o a quién le hacían las retenciones? ¿Sabe quién es la única persona en Jujuy, que le hacen las retenciones para el Partido Justicialista? ¿A quién? Yo. Y todos los nuevos presidentes, no. Nuevos congresales. No sé si le habrán dado la plata a Jaque, digamos, pero no está en ningún lado rendido. Capaz es un peligro darle la plata a Jaque, ¿no? No sé, bueno, qué sé yo, por ahí Jaque yo sin conocerlo, ¿no es cierto?, me suspendió, no sé por qué. Pero bueno, es triste porque tendría que ser fuerte. Y aparte otra cosa que es importante, para mí es trascendental. Creo que el Partido Justicialista requiere de una renovación importante de gente que... Nosotros no podemos estar conduciendo el PJ si venimos de perder una elección. Todos los que hemos perdido la elección, ¿no es cierto?, tendríamos que dar un paso al costado en estos momentos, ¿no es cierto?, para que funcione. Y mucho más si dice que ahora va a haber realmente una oposición firme. Y yo, bueno, si quiero hacer una oposición firme, no puedo tener negocio con el gobierno, ni municipal ni provincial, pues son del otro partido. Entonces no veo realmente que se pueda hacer. Bueno, son las cosas que creo que hay que cambiar y que hay que darle un sinceramiento. Y algo que no he visto tampoco, ¿no es cierto?, una autocrítica donde nos hacemos responsables. Yo sacaba en algunos medios hace el año pasado, decía que no podíamos ser candidatos quienes habíamos perdido la última elección y teníamos que dar lugar a otra gente. No importa que sean jóvenes o no tan jóvenes, pero gente que no haya estado, ¿no es cierto? Creo que eso le va a dar credibilidad a nuestro partido y le va a dar fortaleza tanto a nivel provincial como a otros niveles. Además, ayer me llegaron inclusive unas notas donde... sectores del peronismo están pidiendo la intervención del PJ a nivel nacional, ¿no es cierto?, por las irregularidades que sí. Hay y demás. Entonces, bueno, todas estas cosas son tristes, a mí me duele mucho, digamos, me duele mucho como hombre del justicialismo, que no deponga, hay que deponer actitudes, y hay que dejar a otra gente que realmente renueve, porque así nos va a dar la posibilidad de poder confrontar en una elección y poder llegar nuevamente a recuperar algo que nunca lo habíamos perdido. Claro, acá hay un punto que es central. Sí. Hay algunos que le dan más prioridad al Partido Justicialista que al peronismo. Claro, porque una cosa, claro, yo el Movimiento Nacional Justicialista, que es realmente donde trabajamos todo y donde realmente nos sentimos contenidos, es un hecho importante. El Partido Justicialista es una herramienta electoral. Entonces ahí es donde está la preocupación de la herramienta, digamos. Creo que a la herramienta le hace falta nuevos obreros, gente que realmente maneje la cosa así. Yo, más allá de las calidades personales de cada uno, yo no estoy a favor de contra, ni a favor ni en contra de ninguno de ellos, digamos, de los que están en el partido. A mí no me gusta hablar mal de los que están en el peronismo, pero sí creo, y eso lo manifiesto firmemente, que necesitamos un fuerte cambio a partir de que haya gente que no haya estado nunca, ¿no es cierto? Que no haya estado nunca, o por lo menos que hace 10, 15 años que no hayan tenido lugares gravitantes ni en el gobierno. Que tengan historia, ¿no? Que tengan historia, no prontuario, sí, eso creo que es fundamental. Hay gente joven, qué sé yo, 30, 40 años, que nunca han tenido posibilidades. Fíjate que el peronismo, Perón lo decía, ¿no es cierto?, que el año 2000 nos encontrará... unidos o dominados. Unidos o dominados, no, y también decía que solo la organización vencerá al tiempo. ¿Sabes por qué planteaba eso? Y mira qué inteligencia de ese entonces, porque se acabaron los líderes carismáticos. Fíjate que el peronismo, qué sé yo, estaba Martí Arena, José Humberto Martí Arena, Snope, Benítez, después vino, qué sé yo, Guillermo Snope, Roberto Domínguez, que realmente te lideraban y uno se sentía atraído y fundamentalmente enamoraban, creo que era así, por eso la gente se movilizaba, el dirigente se movilizaba. Bueno, a partir de ahí necesitamos una buena organización, y la buena organización se puede dar a través de un cambio que se dé, porque fíjate que hay una generación de gente entre los 30 y 50 años que nunca ha tenido posibilidad de conducir a un partido, ni mucho menos ser candidato a gobernador en el justicialismo. 20 años. Ahora, pero mire usted, ¿no? Sí. Hay pequeños datitos que son más que elocuentes. Sí. Cada vez que alguien habla con un peronista, cuando habla de sus líderes, habla de la conducción. ¿Sí? La conducción del peronismo. Sí, claro. La gente que ahora habla de cúpula partidaria.
No, bueno, pero... Hay un error conceptual muy grave. Bueno, ¿no? yo soy convencido de algo. Nosotros hablamos mucho, recién vengo de un evento que se dio en Panamá y en Costa Rica, donde fui a trabajar sobre el tema del liderazgo. Bueno, liderazgo, ¿no es cierto?, donde hay conducción, ¿no es cierto?, es alguien quien convence, quien persuade, ¿no es cierto? Y jefe es alguien que a uno quien le paga el sueldo, ¿no es cierto?, para que a uno lo maneje, digamos. Son las dos cosas distintas. Bueno, este por ahí hay el error de concepto que se da, ¿no es cierto?, de ser jefe o ser líder en un movimiento, ¿no es cierto?, como es el nuestro y en el partido también. Pero le aclaro que hoy usted, y ya para terminar, sumó dos razones más para que lo tengan suspendido en el PJ. Pidió que se revise el IMSA y que al Begu lo pague el juego de azar. Yo le digo, los muchachos se van a enojar con usted. Pero no importa, yo no tengo problema. Yo, mientras ande bien con la gente, lo demás no me importa. Yo, gracias a Dios, puedo caminar tranquilo por la calle, puedo ir al supermercado, puedo ir a todos lados. No necesito custodio, no necesito absolutamente nada. Bueno, ya a mi edad, yo tengo 63 años, y como digo siempre, a lo único que le he tenido miedo en mi vida es el cáncer que se llevó a mi hijo. Después no tengo miedo a nada ni a nadie. Yo he planteado las cosas públicamente, me enfrenté con vicepresidente de la Cámara de Diputados, con jueces, con Superior Tribunal, con todos los que yo creía desde mi punto de vista y según lo que la gente me planteaba, las diferencias que tenía. Y le he planteado públicamente, o sea, yo, y aparte soy uno de los pocos hombres de la política que cuando me hicieron una denuncia penal me saqué los fueros solo, me presenté a la justicia, tengo mi vindicación total y definitiva. No hay muchos que hacen eso, ¿eh? O sea, creen que el fuero, ¿no es cierto?, puede ser que estar liberado de cualquier presentación en la justicia. Y, bueno, y esto hay en todos los parroquias. Por eso, ¿no? yo soy así, digamos, y son las cosas que hago. Y siempre me puedo equivocar, el que hace se equivoca, digamos. Y bueno, yo siempre doy gracias a Dios que nos ha dado la posibilidad. A mí el peronismo me dio muchas posibilidades, he ejercido cargos políticos importantes. Yo siempre le agradezco a los medios de comunicación que me han permitido expresarme, aunque algunos medios no me permiten. Pero bueno, el tema es el siguiente. Creo que necesitamos hoy en nuestro partido un cambio. No un cambio de figuritas, sino un cambio de actitudes, donde venga gente que realmente fortalezca esto que nos dejó Perón y Eva Perón, ¿no es cierto?, que ha sido nuestro movimiento nacional justicialista. Miguel Morales, muchísimas gracias por haber venido. No, el agradecido soy yo, un saludo especial a toda la audiencia y por supuesto, gracias a todos ustedes por permitirme expresarme. Y si no nos veo, felices fiestas. Igualmente, saludos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estos son temas que los vamos a seguir. El boleto, LIMSA, y con el boleto esencialmente esto, que al Begu lo pague quien lo debe pagar, que son los juegos de azar. Gracias por estar, nos vemos mañana. Chao, gracias.